¡Ey, Sofía! ¿Qué pasa? ¡Ey, Sofía! ¡No, Sofía! ¡No, Sofía! ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Esa de mi casa! ¿Qué significa esto? Mamá, tú sabes perfectamente lo que esto significa. Y Sofía ya se va. Pero qué indecencia, hijo. Conozco perfectamente las reglas de esta casa, mamá Rosa. Ahora, por favor, pueden retirarse para cambiarnos. No, ni un minuto más en esta casa. Salgan de aquí. Ay, Malena, te haces la muy moderna, pero cuando se trata de tus hijos, eres una cucufata. ¿Tienes el descaro de ofenderme? Solo digo la verdad. Dante y yo somos adultos responsables y tenemos todo el derecho a tener intimidad. ¡No en esta casa! Para eso están los hostales. Ajá. Conozco uno muy cerca y no muy caro. Mamá. Bueno, no dije nada. ¿Ya puedo ver? Sí, Julio, ya puedes ver. Gracias, Sofía. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tanta cosa! El amor no es algo porque debemos avergonzarnos. A ver, mamá. Entiendo perfectamente la falta. Pero tienes que reconocer que soy una persona adulta. Y que sabe perfectamente... Ya entendí. Yo no soy bienvenida en esa casa. Y no te voy a decir nada más solo porque hay un tremendo problema familiar en tu casa. ¿Y tú? ¿Aquí? Pasándola de lo lindo con mi hijo entre las sábanas. ¡Vaya a su casa! ¿Qué? ¿Nada? Que sí, que me dejé llevar y que tanta cosa. ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué confianza! ¡No me molestes, Beto! ¡Qué bonito tu vestido, ah! Ya me imagino lo que debe haber pasado. ¡Qué buen dato! ¡Qué son, campeón! ¿Y ese es mi sábana? ¡Dante! ¡Santa y cucufata! ¡Empártalo! ¡Papá! ¡Papá, qué pasó! ¡Sofía! ¿Te volviste loca? ¡Qué escalada! ¿Qué le pasó a mi abuela, papá? ¡No me cambies de tema! ¡Papá, qué es más importante ahorita! Tiene un problema en el corazón. ¡Cámbiate y vas a la clínica! Pero esto no se va a quedar así. ¡Esto no se va a quedar así, Dante Ganosa! ¡Cámbiate, Sofía! ¡Sofía!